Llegó. Acaba de llegar. Dejó el teléfono abierto. ¡Mi amor! Hola. Mi rey divino, mi amor. Te estaba esperando, mi vida. Perfumada y bañada, ¿qué me vas a pedir, Bella? Ay, qué mal pensado. Te extrañé. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien. Qué lindo que estás. Oh, gracias. Ay, mi amor. Te quería contar algo. Lili me dijo que Pipo anda raro con ella. ¿Tú sabes algo? Ay, si Pipo siempre fue un anormal, ¿ahora qué le ve extraño? No sé, pero ¿no será que anda con una novia o con un amante? O con una amiga. O algo así. Vera, me ofendes. Eso sí me ofende. No. Es que ni sabiéndolo te lo diría. Pipo no solamente es mi hermano, sino que yo también soy su abogado y tenemos un acuerdo de confidencialidad. Pero yo soy incorruptible en esos temas. Justamente. Cuéntame. Prometo compensarte muy bien, tú sabes. Ok, te voy a contar. Pero ni una sola palabra, Lili. Ok, te lo prometo. Pipo, chateando, conoció a una mujer. Pero se dio cuenta que en realidad sigue enamorado de Lili. Es más, de hecho, hoy iba a terminar esa relación virtual. Eso quiere decir que no sabe que yo soy Bella. Ay, Dios. Y que todavía me quiere. Ay, yo soy muy mala porque yo lo estoy usando. Yo estoy jugando con sentimientos. Tranquila, Lili, cálmate, no te flageles. Pero ni una palabra, Lili, por favor. Pero, uh-huh. Sí, mira que me meto en un problema. No. De verdad, prométeme. Te lo prometo, mi amor. Qué lindo. Gracias. Te amo. Bueno, ahora me voy a lavar las manos y me voy a bañar y a ver si me haces el prendo. ¿Eh? Prepárate. ¿Oíste? Hasta lo que no quiero. ¿Me escuchaste? Sí, todo. Uy. Esa Lili podrá ser una insoportable histérica, pero siempre le gana la culpa. Ay, Santi, ya sé cómo manipularla. Gracias. No, gracias no. Depositas 500 en mi cuenta. Pues no quedas incorruptible. Soy un profesional y tú sabes cuál es mi tarifa por estos servicios. Pero yo me la paso haciéndote descuentos. Así que si tú prefieres que yo llame a tu mujer y que le cuente la verdad... ¡No! No. Además, tú eres mi hermano. Ay, mándame el número de tu cuenta.